Vox leader Santiago Abascal visited Murcia on Thursday, one day after Ciudadanos filed a motion of no confidence against the Conservative regional government. In a cathedral square full of people and despite COVID restrictions, the only protest came from a group of students at the neighbouring dance school. A large crowd followed Abascal after the rally ended and several middle-aged ladies shouted compliments to the Vox leader from the balconies of their homes. A mí estupendo, a mí me ha parecido que dice siempre la verdad y este hombre no miente y es una metralleta. Díselo. Obviamente, el fascismo no respeta a las mujeres, a homosexuales. Nunca, sí nunca llega lo que verdaderamente Vox quiere decir, nunca llega al ciudadano de a pie. Porque las televisiones se encargan de manipular todo. Only 3 days after the Women's Day marches on March 8th, it was striking to see a large crowd gathered for Abascal, a full square and with no social distancing. Decimos claro que aquí no se han cumplido, que aquí era difícil incluso pasar entre la gente como si de repente el COVID ahora parece que no existe. Abascal highlighted what he called the irresponsibility of the Popular Party and the betrayal of Ciudadanos. Fuerza suficiente para doblegar a los traidores, a los tránsfugas y a aquellos que quieren robar la democracia de esta nación. Hoy día, con lo que pasó ayer en Murcia, algún representante político tenía que haber dado la cara. Y estamos aquí solos y él ha venido de Madrid, ha cerrado su agenda y se ha presentado por la mano. Y lo digo con indignación a la traición de Ciudadanos, pero también, y lo digo con pena, a la irresponsabilidad. La semana con lo que ha pasado con el PP y Ciudadanos. Pues una traición y un desastre. Una traición. No tiene más mayores palabras, es simplemente traición. O sea, esto no ha sido un divorcio como han estado diciendo en la prensa, no, esto se llama traición. One of the loudest applauses from the enthusiastic crowd came when the Vox leader talked about immigrants in Spain. Y Murcia quiere una inmigración controlada. Murcia quiere que solo vengan a vivir con nosotros los que quieren trabajar con nosotros y quieren respetar nuestras leyes. Pero Murcia quiere unas fronteras seguras y quiere la deportación inmediata de todos los ilegales que han destruido la convivencia en nuestros barrios, en nuestras calles y en nuestros pueblos. ¿A usted le parece normal lo que está ocurriendo en Canarias? ¿A usted le parece normal que a Canarias lleguen inmigrantes ilegales y se hospeden en hoteles de 5 estrellas? ¿A usted le parece normal que las familias españolas no tengan trabajo, tengan que estar pagando un montón de impuestos, mientras a los demás se les da todo nada más que por ser inmigrantes ilegales? ¿Y usted cree que la situación en Canarias afecta a la de aquí de Murcia? La situación en Canarias afecta a toda España. Porque ¿qué es lo que quiere Murcia? En Vox lo sabemos muy bien. Murcia quiere España y Murcia quiere libertad, que es justo lo que está en riesgo por el gobierno de Sánchez e Iglesias y por el gobierno con el que ahora os amenazan aquí. Murcia quiere que las autonomías dejen de contribuir a la disgregación y a la discriminación de la España más leal como es la que vosotros representáis. Murcia quiere que nuestros... A small group of students from the neighbouring dance school protested against the Vox rally on Thursday. They were defending the rights and identity of LGBT people and women against what they called fascism. Personas, somos mujeres, somos homosexuales, podemos ser transexuales, podemos ser migrantes y desde luego un partido como este, aparte de ir contra la arte, claramente va contra cualquier sociedad que sea mínimamente democrática. Nosotras participamos igual que los hombres. No nos sentimos discriminadas. De hecho, si tenemos tan claro nuestra repulsa a Vox, es porque se han ocupado durante mucho tiempo de dejar claro que van contra todos los derechos humanos. A small group was protected by national police officers as Vox supporters filed past during the send-off of Abascal, who clearly won the day with his crowd in Murcia, one of the most conservative regions of Spain.